Isabel Torres Escamilla, de 70 años, en Azcapotzalco. A mí me encantan, pero radio, me encantan los sábados y los domingos en su radio. Programa. Gracias. Esas manos destructivas que hacen música solo lo puede lograr el gran Carlos González Tamagotchi. Es el Tamagotchi. ¿Cómo se llama? Abriendo usted el balcón del corazón y de su guitarra. ¿Cómo se llama esta melodía? La rondalla de Alfonso Esparza, me parece. ¿Qué edad tiene? Pero esta canción antes te la ponían en las estudiantinas, en la escuela. Era muy popular, ahora ya como que ya ha perdido un poquito vigencia, pero sí. Es que es de serenata. Sí. Mire, le vamos a parar. Sí, sí, y sí, ya sí. Ni hay serenatas, creo. No, ya es difícil llevar serenata. A menos de que lleves un mariachete, por si son, ya son muchos. No les hace nada. No, ¿cuánto te cuesta un mariachi? No, sí, ya está caro. Por lo menos arriba de unos 4,000, 5,000 pesos está un mariachi. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántas canciones? Bueno, a veces si es una serenata, son 10 canciones más o menos, lo que te venden ellos. Oye, ¿500 pesos canción? Sí. Bueno, es que pues es la cuestión de que los llevas hasta tu casa y te van a cantar.
Y bueno, y a veces sí son, algunos mariachis son grandes, ¿no? De 10, 12 elementos, entonces, con trompetas, violines. Algunos traen arpa. Y se escucha muy hermoso. Sí, muy bonito. ¿Y cómo se trasladan? Traen ahí una camionetotota, hasta dos. Sí, a veces. Bueno, el Vargas, pues ya tiene su camión, casi. Sí. De una muy buena marca. Ah, bueno, pero sí, ese ya, ese no fácilmente lo alquilan para una serenata. No te creas, si se prestan, sí, porque nosotros los vimos en Milpalta, que fue más el relajo de que estacionaran su camión que lo que iban a durar cantando. Y nos sorprendió ver, ay, sí es el Vargas, tú mira, sí es él. Y fíjate que el que lleva la camioneta, gana la camioneta como si estuviera tocando. O sea, va, si toca dos horas, dos horas cobra, tres horas. Ah, sí. Sí, así es como. O sea, no pero ya está considerado entre lo que cobran ellos. Sí, ya saben ellos que si llevan una camioneta, el que lleva la camioneta, pues es el que también cobra su camioneta al tiempo que están tocando. Si quieres uno baratito, pues también hay. Sí, como en todos lados, ¿no? Uno cinco. Quiero un baratito. Hay de cinco mariachis. Si quieres un mariachi económico, pues nada más uno. Ay, mariachis, o ese es exclusivo. No, y si no quieres más económico, te traen la grabadora con la pista. Sí. Fíjate que a mí me tocó en un salón un señor que andaba vestido de mariachi. Dije, ahorita va a llegar el mariachi. Y nunca llegó el mariachi, traía su teclado y cantaba ahí con esas. Y dijera el mariachi DJ. Pues sí, hay que buscarle el modo, ¿no? Sí. Sí, pues era muy curioso vestido de mariachi y ahí poniendo sus pistas y todo ahí. Y por lo menos sacan para el gasto del día. Sí, pues es que ya ir a una fiesta, pues ya te cobran determinada cantidad y ya les conviene, ¿no? Porque si van por una hora, pues no. Que tengan muy buen día. Beatriz Díaz Gutiérrez, 66 años, de Catepec. Por favor, denme la dirección de ustedes. Quiero ir por el disco de Las Lagartijas. ¿Tienen grabada Tierra de Mis Amores? Es que esa canción me encanta. Claro. Gracias, buen día. Perdón, sí la tenemos grabada. Y a partir de las 11:30 estamos ahí para recibirlos y atenderlos, para venderles los discos de todos. Y los libros, también hay libros, cancioneros, hojitas, el cancionero de Mariana. Artículo 123, número 90, unos pasos del Metro Juárez. ¿A qué hora? De 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Todos tienen discos y nuevos. Todos. Y estamos para servirles, para darles un beso, un autógrafo, una foto, lo que guste. Ahí estamos para hacer. Bueno, no lo que guste, da no. Lo que guste y parte. Qué bueno. Lo que ya dijo.